¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos iniciando una nueva transmisión. Vamos a vivir la Liga Nacional, como es una costumbre, en Teiza Sport Play, en www.laliganacional.com.ar y en el streaming oficial de la Asociación Atlética. El equipo local va a jugar la fusión santiagueña frente al histórico Atenas de Córdoba. La historia justamente de la Liga Nacional en más de 3 décadas justamente que lleva adelante este máximo certamen nacional. Quimsa tiene cierta paternidad en los últimos tiempos sobre Atenas. Le ha ganado las últimas 11 oportunidades en las cuales se enfrentaron en esta cancha. Y de los últimos 15 partidos, 12 fueron victorias de Quimsa y solo 3 para Atenas. De todas maneras, y más allá también de los presentes, un rival a respetar con jugadores de experiencia el conjunto cordobés, y Quimsa sabemos que hasta ahora en condición de local se mantiene invicto y tratará de ratificarlo justamente en la jornada de hoy. Fernando Moyano me acompañará justamente con sus análisis, con el comentario a lo largo de esta noche. Le doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches a la gente del básquetbol. En este majestuoso Estadio Ciudad, donde se va a vestir de gala, como vos dices. Juega Quimsa, el segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte. Ahí abajo, apenas, de San Martín de Corrientes. Y va a recibir a un alicaído Atenas en un proceso, diríamos, de reestructuración de su juego. Este estadio, esta cancha, tiene que permanecer invicta. Ese es uno de los objetivos fundamentales de la Asociación Atlética Quimsa en el desarrollo de su juego. ¿Y por qué? Porque no le ha ido bien en las dos últimas presentaciones de visitante, principalmente contra San Martín de San Juan, que perdió por un abultado score. Pero tiene elementos importantísimos, gente, no solamente para remontar el juego en los partidos que juega de visitante, sino también acá. Y esas claves o esas llaves son el dominio del tablero a través de uno de los mejores reboteros, uno de los mejores intimidatorios que hay en el básquetbol argentino, como es Robert Battle, acompañado también por Spulo, pero también por la recuperación o su inserción dentro del juego, de ese juego colectivo que pretende el entrenador de Santiago del Estero, de Quimsa, que es de Galassi. Entonces, a partir de ahí construye con una defensa individual, por momentos agresiva, extendida todo el campo de juego, y por momentos desde mitad de campo de juego para atrás, no solamente resguardar su tablero, sino construir sus ofensivas. ¿Qué esperamos de Atenas? Bueno, Atenas está en una situación de haber iniciado mal la liga. Los 2 partidos que jugó como visitante no los ganó, los perdió. Ojalá que esta noche también aquí no logre ganar, fundamentalmente para que Quimsa siga en ese camino hacia estar en los primeros lugares de la Conferencia Norte, para disputar con posición favorable los básquetbol finales. Atenas es una incógnita, sobre todo después de la incorporación de 2 jugadores, un norteamericano y la incorporación de Racio por el cortado Juan Manuel, que mide 2 metros 10 y que indudablemente seguramente no funcionó para ser cortado. Bien, van a ser presentados los planteles ante el público presente en el Estadio Ciudad. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nos ubicamos ya allí en nuestro lugar a la vera del campo de juego para llevarles a ustedes esta transmisión. En minutos jugarán Quimsa y Atenas. Ya hay un antecedente inmediato, se enfrentaron justamente en el debut de ambos en la presente temporada allá en el Polideportivo del Barrio San Martín, y fue triunfo justamente de Quimsa. Tratará justamente hoy la fusión de ratificar la muy buena campaña que viene haciendo en condición de local, y Atenas por supuesto se presenta con la obligación de buscar la recuperación y con caras nuevas, como decía nuestro comentarista. Ya venimos, quédese con nosotros.
Estamos de regreso aquí en el Estadio Ciudad. En minutos comenzarán a jugar la Asociación Atlética Quinza y la Asociación Deportiva Atenas. Han sido presentados los planteles ante el público presente y nosotros también, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de repasar los quintetos iniciales en momentos nada más de Quinza y del Griego cordobés para este compromiso. Se están saludando los protagonistas. Se ha convertido casi en un verdadero clásico de los últimos tiempos los enfrentamientos entre Quinza y Atenas por la gran cantidad de partidos en los cuales se han enfrentado y también en instancias importantes. Bien, estamos a instantes de comenzar el partido. Los jugadores de ambos equipos se han retirado en estos momentos para recibir las últimas instrucciones de sus entrenadores. La Asociación Atlética Quinza y Atenas de la ciudad de Córdoba, el Griego cordobés, que presenta, como hemos dicho, algunas incertidumbres que seguramente van a ser develadas en el partido. No está Gabriel Mículas, que lamentablemente tuvo una lesión en una de sus manos que lo mantendrá alejado por aproximadamente 2 meses de los campos de juego. Al mismo tiempo ha producido la salida de Juan Manuel Torres, un pivote de 2.10 metros, que durante 3 temporadas había jugado con el equipo cordobés. Pero además ha habido también cambios en lo que hace a la conducción técnica. Ya no está Adrián Capelli, ya ha retomado la conducción del equipo, o ha tomado la conducción del equipo Miravalle. ¿Qué esperamos del juego? Esperamos que sea uno de los juegos no solamente atrapantes, sino de esos juegos que indudablemente concitan la atención por la paridad de fuerza. Porque si bien es cierto que Atenas está en un periodo de reconstrucción, también es cierto que tiene su plantel destacados jugadores como para llevarse el triunfo. Vamos con los quintetos iniciales. Comenzamos por la Asociación Atlética Quinza, por el equipo local, que en el comienzo del partido va a tener a Felix McHenry Hobson en la base, por supuesto con la camiseta número 0, como es habitual en él. En la posición de escolta va a iniciar con la camiseta 8 Luciano González, como alero con la 7 Alexis Elsener, como ala pívot con el número 13 Tristan Spurlock, y como pívot con la número 23 Robert Battle. Ese es el quinteto inicial de Quinza. Por el lado de la visita de Atenas, Bruno Lava, que con la camiseta número 7 estará en la base. Lo va a acompañar como escolta con la 23 Walter Baxley. Y completan Logripo, un viejo conocido. Diego Logripo para el juego interno junto con el debutante Dwayne Jones. Y por supuesto estará Mikkel en la función de alero. Primeros instantes del partido entre Quinza y Atenas. Estamos viviéndolo, por supuesto, por Teis Sport Play, por www.laliganacional.com.ar y también por Quinza TV, el streaming oficial de la Asociación Atlética Quinza. Paxley, el ex Quilmes, para Lava, que tomó el lanzamiento perimetral, fallaba. La pelota que se va a escapar. La reposición va a ser para el conjunto cordobés, que está 0-2 abajo tras la primera acción ofensiva positiva que vimos justamente del equipo de Santander. Pablo, los dos equipos con defensas individuales. Repone Atenas, la tiene el base, la tiene el experimentado Lava, que el lanzamiento de Mikkel para 3 falló. Se lleva el balón Spurlock, jugaba con McHobson. Elsener, un ex Atenas justamente, que entra en acción para 3. Battle fallaba, rebote de Baxley, la lleva Baxley, cruza la mitad de la cancha, se encuentra con la marca de el Chusito González, otro ex Atenas. Son muchos los jugadores que han vestido las dos camisetas de Quinza y de Atenas. Buen lanzamiento de Baxley para anotar el primer doble del partido para el equipo visitante.
8:45 para que finalice el primer cuarto. 2-2 dice el tablero. McCobson para González. Battle en la pintura. Va con el gancho. Doble-doble de Quinza. La salida del conjunto cordobés. Allí va Lava que entraba en acción. Mikel ahora lo gripo. Le vino a buscar Mikel nuevamente. La va a sacar para Lava que Mikel quiere ir hacia el canasto. Hubo infracción sobre el hombre de Atenas. La primera falta personal para Alexis Elsener. Mikel a la línea de libres. Ahí está Pitt. Por el primero la puso en el aire. Simple para el griego. Irá por un nuevo lanzamiento. Un buen marco de público tenemos en el Estadio Ciudad para este duelo de Liga Nacional. Mikel que la pone en el aire. Simple, simple. Para Atenas, Salma Hobson, por el eje de cancha, avanza, saca Zapantel, Lava que el senador que bordea la línea perimetral, González que recibe la pelota, la metía para el lanzamiento de Battle, fallaba, el rebote fue de Jones, Lava que, Hobson que lo mira cara a cara, vino para Mikel el balón. Se desprende Paxley, toma el lanzamiento, Marró, lo gripó. Ex Kimsa, el rosarino, no pudo con el rebote ofensivo, se la llevó McCobson. Elsener se plantó en el perímetro, pero falló su lanzamiento. Jones con el rebote. Lava que la lleva a campo rival. En el poste alto, estaba Jones, se acercó para el bloqueo ofensivo. Mikel para lo gripó, va a ir hacia el canasto, la tapa. De Spurlock sobre él, la contra para que González intente penetrar, infracción de Lava que es la primera para él. Después de la muy buena acción defensiva de Spurlock, un bloqueo al balón en la penetración de Logripo, pudo construir Quinza por primera vez durante el partido, una salida rápida en contraataque que finalizó con una falta sobre Luciano González, que ahora tiene dos lanzamientos a su cargo. Va a ir por el primer intento, el chusito que la pone en el aire, simple, simple para Quimsa. Irá por otro, González. Gustavo Mirabete está en su segundo ciclo como entrenador de Atenas. Sí trabajó también muchos años en las formativas del griego cordobés. Y en Santiago del Estero dirigió al Club Ciclista Olímpico de la banda. Jones, Mikel, sobre él McCobson, de espalda Jones, ya giró, Twain Jones quería ir hacia el canasto, la terminó perdiendo, Spurlock encabeza el contraataque, va hacia el canasto, falló la bandeja, lo gripo, la peleaba con Elsener, que fue el último en tocarla, será reposición para Atenas. 6-4 gana en el comienzo del partido, Quimsa sobre el equipo cordobés, poco más de 3 minutos ya se han disputado en el Estadio Ciudad. Lava que con el balón. Logripo quiere irse a la pintura, recibir la pelota. Ahí está el rosarino. Salió por adentro. Se metió bajo el cesto. Le pegó la pelota a un hombre de Quinza. Spurlock. Será reposición entonces para el visitante. Le quedan 12 segundos de posesión disponibles para terminar esta ofensiva. Baxley. Temible goleador que toma el lanzamiento. Y ahí está, encestando doble para Atenas. No hay que dejarlo que caliente la mano, Baxley. Bueno, ¿cómo haces para controlarlo en 40 minutos? Hay que tratar de que esté encendido lo menos posible o la menor cantidad de tiempo posible. González. Esa es una de las llaves que tiene el equipo cordobés, el lanzamiento de media distancia de este jugador. Entonces la defensa tendrá que ser muy agresiva y no, para no dejarlo recibir para que pueda ejecutar su lanzamiento. Nueva recuperación de pelota por parte de Quinza. Corre la cancha, McHobson va de costa a costa, doble. Doble para la fusión. McCobson levanta. Aplausos del público santiagueño en el Ciudad. 8-6 arriba el local. Mikel jugándola con Logripo.
Mikkel, que la recibe nuevamente, ataca el sexto. Corrige Jones, hay doble para Atenas. Traslada la pelota Mac Hobson. Va a tomar el lanzamiento para tres, Marraba. Rebote de Dwayne Jones, el hombre que llegó por Juan Manuel Torres, como decíamos en la presentación, en uno de los recambios que ha realizado Atenas buscando mejorar su nivel. Lo Grispo que va para tres, triple. Triple, triple de Atenas. Encuentra otra arma de conversión el equipo de Atenas, el lanzamiento de Lo Grispo de media distancia. Con el balón, Mac Hobson. Jugaba con Elsener. Para Spurlock, que venía la pelota, se vino hacia adentro. Toma el lanzamiento con tablero doble. Doble fusionado. La tiene Lava aquí a la pelota. Este es Mikkel. Jones se mueve bajo el canasto. Lo Grispo entre dos rivales. Termina perdiendo la pelota Elsener para González. Lo vio venir a Mac Hobson de frente. Spurlock doble. Doble para Quinza. Y además Spurlock se quedó pidiendo una supuesta falta a Mario Aluz, que no observó eso. Digo, Rougier es el otro árbitro en la noche de hoy. La tiene Lava, que la juega con Lo Grispo. Mac Hobson encima de él. Salió bien Lo Grispo, pero después falló el lanzamiento. Él mismo obtiene el rebote. Vuelve a amarrar. Ahora sí se la lleva el villamariense Elsener. De costa a costa va falta de Mikkel. Primera para él. Pocas faltas hasta ahora. Es la segunda colectiva de Atenas. Una sola ha cometido Quimsa. Tres faltas en más de seis minutos que se han jugado. Va a ir Elsener a la línea de 4 metros, intentando ampliar la diferencia, que por ahora es mínima. Gana por 1 Quimsa. La pone en el aire Elsener. Simple, simple, simple de Quimsa. Hay variantes. A la cancha otro Quimsa ahora con la camiseta de Atenas, como Diego Gerbaudo. A descansar Lava, que algo dolorido lo están atendiendo en el brazo izquierdo. Elsener, que va por un lanzamiento más, falló. El rebote es de Jones. La lleva Gerbaudo. El joven que, o el jugador que de muy joven fue reclutado por el Real Madrid en su momento, Gerbaudo. Lanzamiento de Mikkel, fallaba. El rebote es de Battle. La lleva Spurlock. Se frenó en el perímetro. Battle la dejó en manos de Elsener. Apuntó. Triple, triple. Triple de la fusión. Por una excelente cortina, un pick de Butler, que lo dejó prácticamente solo para que ejecutara el lanzamiento de tres puntos. Hay falta de Hobson. Sobre Gerbaudo. Sí, sí, primera para él. Se saludan. Los bases que están en este momento en cancha. Se viene la primera variante, coordina Santander también. A descansar González, a la cancha Romano. A fortalecer el juego interno. Había hecho una durísima defensa González, que indudablemente lo debe haber dejado sin energías. Por eso la rápida sustitución, fundamentalmente sobre Baxley, que había sido en los primeros instantes el goleador del equipo cordobés. Falló Baxley ahora. El rebote de Battle. Romano para Spurlock. Lo vio venir a Mac Hobson. Spurlock, que se planta para 3-3-3. Triple. Triple de Quimsa. Que saca la máxima distancia hasta ahora en la noche. Se fue 8 puntos arriba. Gana 19-11. Con 2.51 por jugarse en el primer cuarto. Esto obliga a Mirabet a la solicitud de tiempo muerto. El porqué de esta diferencia de 8 puntos a 2 minutos 51 segundos de la finalización del primer cuarto se debe fundamentalmente al gran trabajo defensivo que ha hecho en las últimas ofensivas de Atenas el equipo de 15. González muy bien sobre Basley, que había sido el arma que había utilizado el equipo cordobés en sus lanzamientos exteriores. Lo Grispo no pudo jugar
en posición de pivot debajo del cesto, a pesar de que tiene una diferencia de estatura sobre Hobson, el base local. Y a partir de ahí, de esas muy buenas defensas, con el dominio fundamentalmente del tablero defensivo por parte de Butler, Kings ha construido ataques rápidos y ha construido también con las muy buenas cortinas o pick ofensivos al balón o al hombre sin balón para que Elsener, por ejemplo, o Spurlo, por ejemplo, de tres puntos, saquen esta diferencia que ha obligado a Mirabet nuevamente a detener el juego a 2 minutos 51 segundos de la finalización de este primer cuarto. Se va a reanudar la acción. Estamos viviendo 15 Atenas por la Conferencia Norte de la Liga Nacional 2016-2017 en cuanto a la fase de regional. Por Teis Sport Play, por www.laliganacional.com.ar y por Quimsa TV, el streaming oficial de la Asociación Atlética Quimsa. Buckley, Gerbaudo, se engancha Leonardo Lema en Atenas, convierte el griego debajo del canasto, se acerca a 6. Como decía, está el juvenil Leonardo Lema, 18 años, pampeano de General Pico, con minutos en cancha en este momento en el equipo cordobés. Spurlock, Lema lo persigue justamente, se frena Spurlock, jugó con Galizzi. Doble del ex Quilmes en su primera acción en el partido, ya que reemplazó a Battle para darle descanso al pívot titular. La tiene Lema, la vino a buscar Baxley, se postea Mikkel, Baxley prefiere ir en acción individual hacia el sexto, doble y falta. Qué bárbaro lo de Baxley, entre tres rivales logró sacar la falta y además convertir. Es el jugador más importante que ha presentado Atenas en sus ofensivas. Ahora, interesante lo de Galizzi, porque reemplazó a Butler y fundamentalmente le va a dar una variante de ese lanzamiento que ejecutó desde la línea del tiro libre, que si no ajusta la defensa ahí el equipo cordobés, indudablemente el equipo de Quimsa va a sacar diferencias con esa posición que utiliza el jugador de Quimsa. Walter Baxley, que anotó el lanzamiento adicional, fue jugada de tres puntos para el hombre de Atenas. Ya está en cancha Fabián Sadi tomando la base en Quimsa, descansa Mac Hobson. Galizzi recién sumó su primera falta personal, lanzamiento de Spurlock para tres, falló, se la lleva Gerbaudo, corre la cancha Gerbaudo, Lema, Gerbaudo, Paxley apuntó para tres, Marraba. El rebote es de Spurlock, con alguna dificultad logra llevarse la pelota, la traslada Sadi. Sadi que acelera, pasó entre dos rivales, la tiró voladita sobre el canasto, no pudo convertir. Jones se apropia del rebote. Va saliendo el ex sionista de Paraná. La dejó en manos de Gerbaudo. Gerbaudo acelera. Caminó. Hay pérdida. Va a reponer Quimsa, que vuelve a poner en cancha González. Sustituye a Elsener. Galizzi ya se la dio a Fabián Sadi. Se viene por el eje de cancha. González con Sadi nuevamente. Piensa el base alterno. En tanto, hay una falta antideportiva. Sancionado por Roger. A Spurlock. O a Galizzi. A Galizzi. Tallabé Galizzi, el responsable entonces de la infracción. Es la segunda para él. No, ahora corrigieron, claro. Parecía que lo que yo había visto en cancha era la falta de Spurlock. Además le está pidiendo explicaciones a Roger. En el tablero le habían puesto la segunda a Galizzi, ya le restaron, le pusieron otra vez una y ahí está la primera entonces de Spurlock, que va a ser sustituido. Prefiere calmarlo Santander, lo manda a la banca. Fue una falta intencional porque le cometió un full sobre el rostro del jugador cordobés. La tiene Lema. Sobre él,
el recién ingresado Romero, el catamarqueño, el juvenil que está viendo minutos en cancha en Quimsa. Gerbaudo. Recupera González, pero se le escapa la pelota. Gerbaudo. Gerbaudo que va a tomar el lanzamiento. Camina la pelota sobre el canasto. La pelean varios, la toma Romano. Ya sale con Sadi. Últimos 8 segundos del cuarto y González apunta de 3. ¡Triple! ¡Triple, triple de Quimsa! Atenas tendrá tiempo. Lema tira atrás de mitad de cancha. Dan el tablero a la pelota final. Final, final del primer cuarto en el Estadio Ciudad. 24 suma Quimsa. 18 tiene Atenas. 6 arriba el equipo santiagueño. Indudablemente que es un partido, Pablo, muy parejo, ¿eh? Son dos equipos que hasta el momento, a partir de, las construcciones defensivas que hacen, tratan de neutralizar las ofensivas. ¿En dónde se basó esta pequeña diferencia de 6 puntos para el equipo de Quimsa? Fundamentalmente en que pudo recuperar el balón, en algún momento correr y ejecutar lanzamientos precisos por parte de González, por parte de Elsener o por parte de Spurlo para sacar diferencias a partir de la conversión de 3 puntos. El equipo de Atenas, con el cambio de Gerbaudo en la base por Lava, que no resintió su andar ofensivo, siguió jugando fundamentalmente en base a penetraciones y a lo que pueda hacer Basley siempre que pueda superar las defensas del equipo de Quimsa. Tengo el monitor y recién justamente ese silencio porque mandé la pausa, pero no la largaba. No tengo monitor, ¿no? Vamos. Regresamos desde el Estadio de Ciudad. Se demora justamente la acción porque estaba lastimado en el labio inferior el juvenil Lema de Atenas y tenía manchada la camiseta con sangre. No le han permitido los árbitros reiniciar, por supuesto, así el juego. Y ingresó Chiarini en su lugar. Justamente Chiarini el encargado de reponer cuando se pone en marcha el segundo parcial. La tocó González. La pone en juego Chiarini. Gerbaudo. La recibió Jones. Galicia encima de él. La vino a buscar Mikkel. Romano no da el espacio para el lanzamiento. Chiarini, Baxley, McHobson lo persigue, penetró bien Baxley. 2 puntos más para el equipo cordobés. Por Teisa Sport Play, por www.laliganacional.com.ar, por Quimsa TV, el streaming oficial de la institución fusionada. Estamos viviendo la liga. Sadi que lanza para 3, fallaba. No pudo corregir Galizzi. Se le lleva finalmente Baxley.
Gana 15 a 24-20 sobre Atenas. Buckley cediendo para Gerbaudo. Piensa Gerbaudo, se agazapa ante él González. Viene a cortinar Jones, pasa Gerbaudo. La jugada para Mikel, revierte a Chiarini. Gerbaudo encerrado con doble marca, termina perdiendo la pelota. Romano la jugaba con pase profundo a McHobson. Viene Romano con una tromba a la vuelta. ¡Doble! ¡Doble de Kimsa! Una muy buena acción ofensiva. Lo doblaron en el córner. Gerbaudo perdió el balón. Y en la réplica, la volcada de Romano. Todo excelente en este momento. El andar defensivo de la Asociación Atlética Kimsa y las construcciones ofensivas. Mikel en zona 2 tomaba el lanzamiento. ¡Doble y falta! La infracción fue de Romano, es la primera para él, va a tener un lanzamiento adicional, Pit Mikel. Se va Chiarini, regresa Lema, que ya cambió su indumentaria, ya cambió la remera que estaba ensangrentada. Lanzamiento de Mikel, convierte. Fue jugada de 3 puntos para él. Este extranjero que está en su segunda temporada con la camiseta de Atenas. Inclusive la temporada pasada fue cortado y después regresó. O dado de baja momentáneamente. Mikel, Gerbaudo. Gerbaudo con el balón. Baxley no puede desprenderse la marca de Sadi. Gerbaudo la sigue reteniendo y se le consume los segundos de posesión. Le quedan 8, 7. Aceleró Gerbaudo. Lo buscó Mikel. Tomó el lanzamiento. Falló. La barrió Galizzi. Romano ya se la dio a Sadi. Quiso jugarla con González. Intervino con lo justo Lema. Gerbaudo para Mikel. Gerbaudo nuevamente arma. Juego el base. Sigue dolorido en el banco y lo siguen atendiendo. Parece que el problema es el hombro izquierdo, Bruno Lava, que el base titular. Esto le importa poco a Baxley, que sigue facturando, tire de donde tire. Y lo ha puesto a solamente un punto al equipo cordobés. Esto ha preocupado a Silvio Santander, que apela al tiempo muerto. 7-26 por jugarse en el segundo cuarto. 26-25 gana el equipo santiagueño. Indudablemente para tratar de resolver estas ofensivas que le ha presentado el equipo de Atenas Kimsa, ha puesto en cancha una alternativa muy importante, que es la de dos guardias, Hobson y el base titular de Kimsa, y por momentos el base titular Elsen. Bien, ¿qué es lo que se ha construido hasta estos momentos en el partido? Dos equipos que, como ya hemos dicho, basan fundamentalmente su juego en las defensas. Por momentos la defensa de Kimsa mucho más agresiva, inclusive con doblajes en las esquinas, es decir, en los cornes, recuperación de la pelota y construcción rápida. De cualquier manera, el juego de Gerbaudo, organizando su equipo, muchas veces penetrando y descargando, más lo que puede hacer Buckley con sus lanzamientos exteriores, le permite al equipo griego, al equipo cordobés, estar a 7 minutos 26 segundos de este segundo cuarto, a tan solamente un punto de diferencia. Se reanudó la acción. Sadi buscándolo a Romano, el juninense, con González. Galizzi en la pintura, doble, doble falta. Y el santafesino tendrá un lanzamiento adicional tras la infracción cometida por Lema. Es la primera para él. En esta última acción defensiva del equipo cordobés, cambió su defensa. Se recostó sobre una zona 23, es decir, dos jugadores, una zona par, dos jugadores adelante y tres atrás. Que fue muy bien leída por González, que penetró y dejó el balón en Galizzi. En Galassi, que convirtió un hermoso doble. Va a ir Galizzi por el adicional, la puso en el aire, falló. El rebote fue de Mikel, ya sale con Gerbaudo. Se pone de espaldas a la marca del Chusito González. Gerbaudo aún con la pelota. Venía para Lema, que está teniendo muchos minutos en cancha el juvenil.
Toma el lanzamiento Baxley. Falló. El rebote largo fue tomado por Spurlock. Galitzi, Sadi. El barbado base ya entregó para Romano. Romano con Galitzi. La vuelca. Doble. Doble de Quinza. Va ganando en confianza Galitzi. Pone en juego Gerbaudo, Lema, Mikkel, en uno contra uno frente a Romano. Al rebote llega Jones, hubo falta, falta ofensiva. Al revés la vieron. Había cometido primero una falta ofensiva sobre Galitzi, cayéndole prácticamente encima, desplazándolo al jugador de Quinza, pero los árbitros interpretaron que después el manotón de González para impedir el lanzamiento, para impedir la conversión, fue falta realmente. Jones, entonces, a la línea de libres. La pone en el aire. Falló el primero, va a tener otro. Va a lanzar Dwayne Clinton Jones, el pívot de 33 años. Y 2 metros 11. Un verdadero gigante, la pone en el aire. Falló nuevamente. El rebote fue de Spurlock. La lleva Sadi. Spurlock. La vino a buscar Romano. Sadi descarga en Romano. Romano va forzando hacia el sexto, pero la tapa fue bárbara de Mikkel. Rápidamente Quinza se hace otra vez de la pelota. Romano con Galitzi. Trata de frenarlo Jones. Galitzi sale por adentro. No pudo convertir, pero el salto de Spurlock fue fenomenal, colgándose del aire para corregir y volcar esa pelota. Hizo poner de pie absolutamente a todo el estadio con esa acción Spurlock. Se olvidaron del cerco defensivo los jugadores de Atenas y ahí estuvo Spurlock para hacer una espectacular volcada. Como usted ve a pie de pantalla, 32 a 25 el marcador, 7 arriba, 15 sobre Atenas. 5 minutos y medio para que se vaya la primera mitad. Mikkel sobre los 24 lanzaba y fallaba. Spurlock que la lleva. Entregaba para Sadi. Romano va de 3. No pudo ser. El rebote fue de Jones. Gerbaudo, Baxley. Mira a los costados. Lo espera Jones para el bloqueo ofensivo. Para que le limpie el panorama. Finalmente entregó Gerbaudo. Le quedan 10 segundos de posesión. Ahí va Mikkel. Contra González, que trata de frenarlo. Buena ayuda de Sadi, que se queda con el balón. Y hay falta de Gerbaudo. Primera para él. Hasta ahora no tenemos ningún jugador con 2 faltas. Se han ido repartiendo las infracciones por los 2 equipos. 32 a 25, repito el marcador. Y cuando Santander iba a meter un par de variantes, se anticipa Mirabet y solicita tiempo muerto. Es un tiempo muerto pedido en un momento adecuado, porque el juego ofensivo fundamentalmente del equipo de Atenas no había sido el mejor. No solamente porque no logra los objetivos de habilitar a Baxley, que tiene muy buenas defensas por parte del equipo de Quinza, para que ejecute sus lanzamientos exteriores, sino tampoco tiene predominio o determinación en el juego interno. Por lo tanto, le posibilita al equipo de la Asociación Atlética Quinza recuperar el balón con esa muy buena defensa y construir ofensivamente sus ataques, fundamentalmente basados en la llegada por algún momento de alguno de sus hombres con libertad, como para no solamente lanzar con comodidad, sino como para que en el caso concreto de Spurlock, viniendo prácticamente desde mitad de cancha, por la falta de ese bloqueo defensivo o de ese box out que deben hacer los jugadores del equipo de Atenas, tuviera una recuperación, un rebote ofensivo, una inmediata volcada que levantó al estadio de Quinza, a toda la afición santiagueña. Se produce aquí también, en Atenas de Córdoba, a 4 minutos 56 segundos, la vuelta de Bruno Lavaque al equipo, y junto con Gerbaudo van a ser los 2 guardianes que van a conducir al equipo de Atenas de Córdoba.
Elsener con Spurlock. Venía para Sadi. De pique con Battle. Quedó solito. La va a volcar sin oposición. Doble de Quinza. Un excelente pase de Sadi. Lo dejó prácticamente libre a Battle. Debajo del tablero para volcar este balón. La lleva Gerbaudo. Sadi lo persigue. Logripo está otra vez en cancha, el rosarino. Intenta cortinar Jones. Mikel lo ve a Lavaque, que volvió al partido. También lanzó de tres y falló. Parece recuperado Lavaque del problema en el hombro. Pase largo a González. Doble. Doble de Quinza, que de contraataque se está escapando. Ha sacado la máxima. Gana por 11. 36 a 25. 4 minutos por jugarse en el segundo cuarto. Mikel Elsener, que le toca el balón, nuevo recupero, y ahí va a correr la cancha Elsener con Spurlock. Falló, pero hubo falta de Logripo. Primera para él, tendrá dos lanzamientos libres Spurlock. Es el mejor momento del partido para la Asociación Atlética de Quinza en lo que hace a su juego. Una defensa realmente muy apremiante, una defensa que está jugando al límite, robando el balón, cortando la línea de pase, no permite los lanzamientos, no lo deja construir juego al equipo cordobés y sale rápidamente en el contraataque para conseguir aumentar su ventaja. Spurlock facturando, encestó el primero, va a ir por otro, ya está en cancha debutando con la camiseta de Quinza. El estadounidense mexicano tiene la doble nacionalidad, Lucas Martínez, el ex Guaros de Lara, que llegó en estos últimos días a incorporarse a la fusión. Lanza Logripo para tres, falló. Recordemos que por el corte de Ingram se liberó la ficha para que se sume entonces Martínez desde hoy. Logripo, justamente Martínez, comete su primera falta personal. Va a reponer Atenas. Pablo, pero lo que significa el juego defensivo de Quinza, perdió el balón en el último cuarto de cancha y automáticamente vino la transición defensiva. Apretaron, si bien es cierto, cometieron falta, pero no lo dejaron salir rápido ni correr al equipo cordobés. Mikel para tres, falló. Rebote de Martínez. La lleva Ingram. Spurlock, perdón, me quedé con lo de Ingram, que estaba diciendo que Lucas Martínez ha sido su reemplazante y que está jugando su primer partido con la camiseta fusionada. Y va Martínez jugándola para Battle. La tocó Logripo. Se queja, pero Rougier afirma que justamente fue el rosarino el último en intervenir. Por eso las reposiciones de Quinza la pone en juego Fabián Sadi. Venía para Spurlock. Elsener apuntó para tres. Se quedó corto. Rebote de Logripo. Lavaque. Martínez sobre él. Lavaque aún con la pelota. Venía para Logripo. Logripo quiere acercarse al canasto. Le cierra los caminos Elsener. La tiene que sacar para Mikel. Tomó el lanzamiento. Adentro. Triple. Triple para Atenas. Santander la vio venir. Se lamentaba ya cuando la pelota estaba en el aire, antes de que ingresara al aro. Sadi con el balón. Cuando hay una falta sobre Elsener, la que metió Mikel, es la segunda, es el primer jugador que llega a dos faltas en el partido. 2-17 para que finalice la primera mitad. Spurlock. Sadi elimina la marca de Gerbaudo. La tiene que sacar porque le cerraron los caminos. Y Spurlock lo vio Martínez. Miró la línea. Apuntó para tres. No pudo ser. Lava, que se quedó con el rebote. El experimentado Bruno Lava, que próximo a cumplir 39 años ya. Bruno Lava, que uno de los jugadores más veteranos de la liga. Sí. Pablo Barrios ya tiene 39 cumplidos, por ejemplo. Y también está jugando la presente Liga Nacional. 1.50 para el cierre del segundo cuarto. 37 a 28. Por 9 está ganando Quinza sobre Atenas. Y es Santander ahora el que solicita tiempo muerto para evitar, frenar la reacción del equipo cordobés. No solamente eso, Pablo, sino además para ubicar en las ofensivas de su equipo
el trabajo que tiene que hacer este jugador que recién ha llegado a la Asociación Atlética Quinza, que se ha incorporado reemplazando a uno de los americanos que tenía anteriormente. De cualquier manera, Quinza ha demostrado hasta este momento que no solamente domina con su juego defensivo las ofensivas del equipo cordobés, sino que el equipo cordobés tiene que recurrir en muchos pasajes del partido no a un juego coordinado, sino fundamentalmente a un juego individual para tratar de superar esa férrea defensa, esa asfixiante defensa que hace el equipo de Quinza. Y cuando ese juego individual no tiene buenos resultados en concreciones debajo del tablero, en las penetraciones o en los lanzamientos exteriores, automáticamente Quinza sabe leer el juego, construye después de su rebote rápidamente las transiciones defensivas. Primero los contraataques y después las transiciones defensivas. Por lo tanto, esta diferencia en estos momentos de 9 puntos a 1:48 de la finalización del segundo cuarto le da una tranquilidad en el desarrollo de su juego. Spurlock la dejó en manos de Martínez. Venía para Battle. Battle que se va a levantar. Doble. Doble para Quinza. A pesar de las ausencias de los santiagueños Aguirre y Deck por lesión, San Lorenzo comenzando el segundo cuarto le está ganando ampliamente visitante a Obras. 31-16 por la Conferencia Sur. Hay una falta de Battle. Es la primera para él. Va a reponer Atenas, todavía no está en infracción Quinza, recién ahora entra. Y hablando de entrar, regresa a la cancha McHobson a descansar Sadi. 1:19 para que se vaya a la primera mitad. Lava que cediendo a lo gripo, Lema quiere forzarlo a Elsener. Lo frenó bien el villamariense, venía para Lava que... La juega con Baxley, se cumplió los 24 de posesión, pero antes hubo falta. Fue la falta. Sobre los 24 segundos convirtió falta. Y es la segunda falta de Martínez. Al estar en infracción en el equipo de 15 hay 2 lanzamientos para el jugador Baxley. Baxley para ponerla en el aire. Simple de Atenas. Martínez se ríe irónicamente pidiéndole alguna explicación a Luz por la falta que le sancionaron sobre el sonido de la chicharra. Baxley que va a ir por la segunda oportunidad. El goleador de Atenas que la pone en el aire. Simple, simple del griego. Entraremos al último minuto de acción del segundo cuarto y la lleva McHobson. Jugaba para Elsener. McHobson, Martínez, Spurlock. Miró de reojo el reloj de posesión, quedan 7 segundos. Spurlock contra la marca de Lema. Martínez no puede lanzar, lo hizo muy incómodo. La contra es de Atenas y Logripo solito falló la bandeja cuando Elsener solamente estiró su mano como para tratar de incomodarlo un poco, lo gripo. McHobson. Quedan por lo menos 2 posesiones en este segundo cuarto. McHobson. En la zona perimetral. Se postea Battle. Se va a levantar. Doble, doble y falta. Jugada de posibles 3 puntos para Robert Battle. Y a Luz dice que la infracción fue cometida por Lava, que es la segunda. Hay que destacar que Mikel ya tiene 3 faltas personales en Atenas. Consiguió Battle el adicional. Es el hombre más cargado, el único que tiene 3 faltas. Y por eso ha sido reemplazado hace algunos minutos. Lava que la lleva, quedan 10 segundos, 9. Busca Atenas la última ofensiva del cuarto, pero lo atonaron muy bien a Baxley. Falta. Qué bien que hizo el teatro Baxley.
compró a Luz en este caso. Y en la tercera falta de Martínez, con apenas un puñado de minutos en cancha, el debutante ya tiene 3 faltas personales. Y ahí está Santander pidiendo explicaciones. Claro, dice, hizo una artisteada. No fue falta. Y ahí está, ajeno a esto, Baxley facturando en la línea libre, se encestó el primero. Quedan 4 segundos, 3 décimos, como usted ve allí en el tablero. 42 a 31, 11 la diferencia. Quiere achicar la 10, Baxley con un nuevo lanzamiento libre. A ver si puede. La puso en el aire, simple. Para Atenas. Va a la cancha Chiarini. Sale Lavaque para defender. Tiene que buscar un lanzamiento rápido. Kimsat, 4 segundos, 3 décimos. Repone de abajo de su propio canasto. Ahí comienza a correr el reloj con McHobson, que va a acercarse lo más posible al aro. La sacaba para Martínez. No había tiempo. No vale la conversión de Martínez. No había tiempo. Tenía que lanzar McHobson. Ya terminar esa penetración. Final. Final del segundo cuarto en el Estadio Ciudad. Se fue la primera mitad del partido. Y el equipo santiagueño está 10 puntos arriba. 42-4-2 para la Asociación Atlética Quimsa. 32-3-2 para la Asociación Deportiva Atenas de Córdoba. Pausa, proponemos. Ya volvemos con los números y el análisis de Fernando Moyano de lo que ha pasado en la primera mitad del partido. Relajado, en el caos, subiendo, bajando, stop, corriendo, esperando, cenando, con un feca, mirando un partidito, en la costa, en la otra costa, al aire libre, saliendo, entrando, a gamba, sobre ruedas, antes de cruzar, después, almorzando, de postre, bajando un cambio, regresando, con vos, a todas partes, Teis Sports Play, con vos a todas partes. Hazaña, epopeya, hito histórico, llámelo como quiera. Lo cierto es que se está conmemorando un año de aquella gesta histórica, de aquel hecho de un puñado de hombres valientes, aguerridos, que lucharon para obtener la alegría de todo un pueblo, el pueblo santiagueño. A un año de aquella consagración de Quimsa como campeón de la Liga Nacional de Básquet. Pocas veces en lo que ha sido la historia de la Liga Nacional un equipo fue tan sólido para consagrarse campeón como el Quimsa de la temporada 2014-2015. Más allá de que comenzó la temporada con un par de derrotas, rápidamente un plantel jerarquizado con un entrenador que tuvo la posibilidad de elegir junto a la dirigencia cómo conformar esa plantilla, comenzó a obtener óptimos resultados. Inclusive tuvo una seguidilla impresionante de partidos ganados, 17 que finalmente cortó San Martín de Corrientes, pero terminó siendo esta racha de 17 triunfos consecutivos un hecho histórico justamente para la fusión santiagueña y para la Liga Nacional. La serie con Gimnasia fue mucho más dura de lo que algunos imaginaban.
Gimnasia era un equipo bien trabajado, y más allá de que Quinza arranca ganando los dos primeros partidos en el Estadio Ciudad y que muchos pensaron que se podía definir con una serie corta, esto no ocurrió así. Se llegó a un sexto partido después de lo que fue el primer entre de Quinza en los dos primeros, con un ímpetu y un básquetbol arrollador que lo llevaban a priori a llevarse esa serie de una forma mucho más fácil. Fue un encuentro realmente muy reñido, porque en ningún momento se sacaban ventaja, porque era un palo y palo, porque Gimnasia, con su gente, con este estadio socios fundadores tan complejo, tan difícil para jugarlo, con la gente que está cerca de los jugadores, no los deja respirar prácticamente, un aliento impresionante, vibración. Eso lo pudimos vivir personalmente, me tocó estar en ese estadio, en ese ambiente, en esa atmósfera estupenda para el básquetbol del país. Las condiciones no eran las mejores, una cancha que estaba, en cuanto al parquet, algo deteriorado, sucio generalmente, porque eran días de mucho viento e ingresaba al estadio mucho polvo suelto que se depositaba justamente sobre el piso, y esto inclusive provocaba inestabilidad en los jugadores a la hora de decidir acciones rápidas hacia el canasto, por ejemplo. Y en ese último partido Deck también apareció, tuvo su pastilla, tuvo su posibilidad y por eso también colaboró, más allá de que en un momento del partido Nicolás Aguirre, el Penca, todos muy apegados a él y a lo que es su personalidad como basquetbolista, uno de los estandartes de este equipo, estuvo en el banco de suplentes por varios minutos. Y cuando reingresa, estábamos en la parte final ya, la definición de ese encuentro. Allí es cuando tropieza, pierde una pelota y le da una chance más a Gimnasia para que pueda empatar el juego. Estaban 70-68. Y allí, en esa situación, Quinza se queda con la liga porque, claro, también el azar, también la suerte, forma parte de la definición y de las grandes finales de esta Liga Nacional de Básquetbol. Allí no pudo convertir ese empate, ese tiro corto que tenía a favor el jugador de Gimnasia, y por eso se desata la locura de un puñado de protagonistas. El plantel, el cuerpo técnico, los allegados, pocos dirigentes, y allí viene lo histórico, lo emotivo para quien les habla y para aquel puñado de periodistas que pudimos estar. Un hecho que no podemos olvidar justamente de la final o de esta serie final entre Quinza y Gimnasia es que la televisión falló en muchos aspectos. En aquella oportunidad justamente también se estaban jugando, llevándose adelante los Juegos Panamericanos, y las transmisiones televisivas de las finales de la liga, como nunca antes había ocurrido, se veían interrumpidas. Así que uno por ahí se ponía a ver el partido por televisión, pero por momentos te dejaban fuera de seguir observándolo y tenías que buscar alguna radio para poder seguir justamente la continuidad del juego. Y finalmente Quinza fue campeón por primera vez en su historia, muy lejos de Santiago del Estero, a 2.400 kilómetros, se quedó con su primera liga nacional. Y pareció un festejo íntimo, porque claro, estando tan lejos, no había demasiados santiagueños acompañando. En el tercer y cuarto partido había un micro, había llegado un micro desde Santiago del Estero en el tercer y cuarto partido, que llevó justamente hinchas santiagueños, periodistas, allegados, pero ya no hubo tiempo de logística para que justamente en el sexto juego también un micro viajara desde Santiago del Estero hacia la provincia de Chubut. Entonces era reducida la cantidad de gente que acompañó a Quinza justamente en esa ocasión en la que finalmente logra quedarse con el título. Muchos hechos ocurrieron desde que comenzara esta liga, marcando hechos históricos, como por ejemplo eso de romper o estar a punto de romper ese récord de cantidad de partidos consecutivos ganados que ostentaba un histórico de la liga como Atenas de Córdoba. Y Quinza estuvo ahí de lograrlo. Y precisamente fue con Atenas de Córdoba que estuvo luchando palmo a palmo para llegar a la final, primero, de la Conferencia Norte. Pero los protagonistas lo vivían de esta manera. 4 segundos, 5 décimas. Ay, ay, ay. La pondrá en cancha el Chusito. La jugó para el Cener, hay que marcarlo más. Hay que marcarlo más. La tapa, Roberto, el tiro de... ¡Ganó Quinza! ¡Ganó Quinza!
clasificación a final de Conferencia Norte. ¡Ganó Quimsa, señores! Recuerdo la Conferencia Norte cuando juega con Atenas de Córdoba, la semifinal que tuvimos la posibilidad con vos de poder estar en ese momento. No sé si recordás ese minuto con aquella pelota de Robert Rattle cuando iba a tirar, si no me equivoco, un jugador de Atenas, y la tapa la misma y se termina el partido y gana Quimsa, ¿no? Fue una tapa tremenda, una de las cuestiones que uno hablaba siempre en la mesa de café o en cada programa deportivo, en cada emisión de los partidos, tanto por radio como televisión, siempre hablaba de un corazón, de un guerrero, ¿no? Y Robert Battle, sin ninguna duda, fue uno de los hombres que identificó a ese espíritu ganador que tenía todo el plantel de Quimsa. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Llanto, emoción, tristeza, alegría. El extremo que lleva la pasión. Las cosas que uno hace como hincha, como apasionado de un deporte. Como si fuera una película de suspenso. Como si fuera una película de misterio en la que todos queremos saber cuál es el final. Estamos de regreso, estamos en el Estadio Ciudad de la Asociación Atlética Quimsa en Santiago del Estero. Está ganando el equipo local 42-32 después de la primera mitad del partido sobre Atenas de Córdoba, lo explica nuestro comentarista, el señor Fernando Moyano. ¿Y qué basó la Asociación Atlética de Quimsa estos 10 puntos con los que va ganando en este primer tiempo? Fundamentalmente en una muy buena construcción defensiva, fundamentalmente en una defensa apremiante que cortó el circuito de pases del equipo o el juego coordinado del equipo de Atenas, fundamentalmente apretando, asfixiando a los conductores, primero Lavaque y después Gerbaudo, que por lesión de Lavaque se vino al campo de juego. Llegó el equipo de Atenas de Córdoba en un determinado momento a poner dos guardias, es decir, dos bases, uno como base y el otro como ayuda base, fundamentalmente para construir sus ofensivas, que terminaban muchas veces en acciones individuales que, si no se concretaban en conversiones, posibilitaba el rápido pasaje de la defensa a la ofensiva por parte del equipo de Atenas, primero en contraataques rápidos y después en exitosas transiciones que los encontraba muchas veces con distancias como para poder ejecutar las penetraciones o los lanzamientos. Allí el equipo de Quimsa demostró en estos primeros momentos en una superioridad defensiva sobre las ofensivas o sobre los hombres del equipo de Atenas de Córdoba el porqué de esta diferencia que ha obtenido en el primer en este primer tiempo, fundamentalmente basado también en un dominio absoluto prácticamente de su tablero defensivo, con lo que ya sabemos una de sus cartas de triunfo, que es Robert Battle, que no solamente dominó su tablero defensivo, sino que además aportó cuando le pusieron fundamentalmente Sadi muy buenos pases debajo del tablero, llegar a conversiones en el equipo, en el aro o en el cesto del equipo cordobés. Pero también aportó Spurlo, también aportó Romano, también aportó Galassi en esa recuperación defensiva. Y cuando vos tenés un equipo que domina tu tablero defensivo, indudablemente, después de hacer una defensa apremiante, una defensa que por momentos tiene visos
de ser una zona presionante, porque atrapan fundamentalmente en los costados de la cancha o en los corners al equipo rival, haciéndole perder la pelota. A partir de ahí, reitero, tiene la facilidad de construir una ofensiva mucho más tranquila y mucho más limpia que lo que puede aportar la defensa rival. Hasta este momento hay un equipo que ha rotado sus jugadores, que es el del equipo de la Asociación Atlética Quinza, y que ha tenido rendimientos muy importantes, inclusive por lo que demostró la última contratación del equipo de Quinza, Martínez, que jugó fundamentalmente demostrando que no solamente es un jugador que puede ser muy importante en esta plantilla del equipo local, sino fundamentalmente que se va a adaptar a lo que pretende el entrenador local, a lo que pretende este equipo, dominar al equipo rival fundamentalmente a través de muy buenas acciones defensivas. Todo listo para que se nos venga la segunda mitad del partido. Será Quimsa el encargado de poner la pelota en juego con Luciano González, que ya le entregó a McCobson. Se juega el tercer cuarto en Santiago del Estero. Y Battle a punta de tres. Falló el rebote para Logripo. Gerbaudo, que toca su cabeza para marcar la coordinación ofensiva. Lanzamiento que fallaba Mikkel. Insiste Gerbaudo tirando de tres y marrando. La puso en cancha Elsener. Spurlock ya se la dio a McCobson. McCobson lo vio venir de frente a Battle. La vuelca doble. Doble para Quimsa. Qué buena lectura del juego de Matt Hosson. Penetró y cuando fue Mikkel a tomarlo para que no defina, automáticamente le echó la penetración de Battle y le puso el balón para que la volcara. Con el balón, Baxley quiere forzarlo a González. Tomó el lanzamiento. Doble, doble para Atenas. McCobson por el eje de cancha, manejando la naranja. Va a tomar el lanzamiento a la carrera. Hubo falta de Baxley. Es la primera para él. McCobson a la línea libres. Mientras vemos reiterada la volcada de Robert Battle en la ofensiva anterior. Ponen la pelota en el aire, pero se queda corto con el lanzamiento McCobson. Va a tener otro. El jugador nacido en Marco Juárez, en la provincia de Córdoba. McCobson que la pone en el aire, simple. Para Quimsa, que volvió a poner la máxima diferencia en el marcador. Gana por 11, 45-34. Recién estamos transitando los primeros minutos del tercer cuarto. Paxley para Jones, falta de Battle. Segunda para él. Diríamos una falta táctica, Pablo, porque antes de que lance, le cometió la falta para evitar la conversión y el tiro adicional. Dos lanzamientos libres para Dwayne Jones. Una falta inteligente. Va por el primero, el gigante la puso en el aire, simple para Atenas. Va por un nuevo lanzamiento Jones. Balón al aire, se quedó corto, el rebote es de Elsener. McCobson, Elsener entrando otra vez en acción. Lo busca Battle en la pintura. La saca González, apuntó de tres, no pudo ser. Battle peleó la pelota y eso permitió que la tome Elsener. Gerbaudo sobre él. 8 segundos para terminar la ofensiva. Battle con González. Spurlock decide ir hacia el canasto. Buena penetración entre varias manos rivales, convirtiendo 2 puntos más para la fusión santiagueña. Funcionó perfectamente el juego de pases, ¿eh? Hasta que
Furlong encontró la posibilidad de la penetración por el eje de cancha y dejar una bandeja. Gerbaudo con la naranja en su poder. Spurlock, que no le queda la posibilidad de lanzamiento, penetró la bandeja y corrige después Jones. Hay doble para Atenas. Corre rápido la cancha, Quinza, y el Cener va hacia el canasto. No pudo convertir. Paxley. Jones se fue a la pintura. Recupera la pelota Quinza. Spurlock lo buscó González. Battle. McHobson. Corrigió muy bien Spurlock. Doble de Quinza. Que saca la máxima, gana por 12, 49 a 37. Otra vez Spurlock llegando de Trailen, recuperando el balón de un lanzamiento errado y convirtiendo debajo del cesto. Baxley. Mikkel, que tiene tres faltas, toma el lanzamiento frente al canasto. Falló. El rebote fue de Spurlock. Corre la cancha McHobson. González. Hace la pausa, espera a sus compañeros. Recién llega Battle en la ofensiva. McHobson espera la cortina de Battle. Juega el pick and roll. Bueno, una falta que es la cuarta de Mikkel, que queda en capilla. Una falta casi de fútbol, ¿eh? Lo tocó abajo. Efectivamente. Lo que pasa es que ya estaba jugado y para impedir la conversión de Battle le tuvo que hacer un full. Ha perdido consistencia en sus ofensivas el equipo cordobés, lo cual le ha permitido a Quinza hacer solamente dos puntos más en la diferencia en el total, en el parcial, pero indudablemente esos 12 puntos de ventaja le da la tranquilidad en su juego ofensivo. Y se sigue escapando porque McHobson anotó un doble más mientras vemos reiterada la falta sobre Battle, que le ha costado el lugar en la cancha por ahora a Mikkel, que con cuatro faltas ha sido sustituido y está en cancha ese que se queda con la pelota, Leonardo Lema, el pampeano de pico. Baxley, no gripo, Gerbaudo para tres, falló. Rebote ofensivo de Jones, muy bien, McHobson, pero lo gripo solucionó todo. Bandeja pasadita y doble falta de Robert Battle. Es la tercera para Battle y va a tener un lanzamiento adicional lo gripo. Ahí vemos reiterada la acción. Muy bien, McHobson atorándolo en la ayuda, porque Battle estaba sobre Jones, al grandote, pero solucionó todo lo gripo con toda su experiencia. Ahí está lo gripo poniéndola a volar, simple, simple de Atenas. La lleva Elsener. Se fue bien hacia adentro, penetró, uy, después... Creo que perdió noción de dónde estaba el aro. Tiró con su mano inhábil, ¿eh? Tiró con la derecha, una penetración sobre el lado izquierdo y lamentablemente no pudo convertir en una bandeja fácil porque no tenía oposición. McHobson. Kims otra vez en ofensiva con Battle en la pintura. Giró, no vale la conversión antes, fue la infracción de lo gripo. Segunda para el rosarino en su casillero personal. Ahí tiene una ventaja el equipo de Kims, porque lo gripo es de menor talla y de menor consistencia física como para disputarle esa posición a Battle debajo de los tableros. El próximo lunes vuelve a jugar Kims aquí en su casa ante el otro equipo cordobés, ante Instituto, que allá en Córdoba en el Ángel Sandrín lo derrotó cuando jugaron en la segunda presentación de la fusión en esta fase regional. Lo gripo de tres, triple. Triple para Atenas, que se queda en la provincia para enfrentar el domingo en el Vicente Rosales a Olímpico. Quinza tiene otra vez una seguidilla de partidos en condición de local, porque después del juego del lunes que mencioné frente a Instituto va a jugar el jueves 27, el día de mi cumpleaños. Vamos a estar trabajando. Felicitaciones. Ante Echagüe de Paraná, ¿sí? Así que me voy. Felicitaciones por anticipado. Bueno, y ese día también. Va a tener la oportunidad de saludarme porque vamos a estar juntos esa noche. No solamente lo voy a saludar, sino también vamos a festejar después de la transmisión. Bueno, muy bien. Ha reaccionado el equipo de Atenas, ¿eh? Si bien es cierto que la diferencia todavía es importante, ha reaccionado fundamentalmente porque ha habido una baja en lo que hace a la acción defensiva del equipo local de Quinza. Por ejemplo, lo gripo
no solamente definió debajo del cesto, que obligó a la conversión de una falta de bate, sino definió de un lanzamiento de tres puntos, lo cual demuestra que en este momento no se ha hecho los ajustes necesarios defensivos en el equipo de Quinza como para mantener ese juego que lo había realizado excelentemente en la fase defensiva en los primeros dos cuartos. Y ahora le sacan falta a Spurlo. Y es la segunda para Tristan Spurlock. Basley, uno de los mejores jugadores que ha presentado Atenas esta noche, fundamentalmente en lo que hace a la fase ofensiva. Tal es así que a 4 minutos 32 segundos de la finalización del tercer cuarto, no ha tomado un solo minuto de descanso. Basley en la línea de libres. El Chusito González, que resbaló y perdió la pelota en la última acción ofensiva de Quimsa, está siendo atendido, masajeado, porque justamente en el movimiento del resbalón pareció sentir una molestia muscular en su pierna izquierda, en la zona del gemelo. Así que lo están trabajando. Lo ha reemplazado Martínez, el debutante, que ya tiene 3 faltas personales cometidas en el cuarto anterior. Mac Hobson, Romano. Venía para Battle, giró y lanzó. ¡Doble! ¡Doble de Quimsa! Lucas Martínez, mientras Baxley vuelve a lanzar y convertir, y ya casi que no es noticia en el partido. Digo, Lucas Martínez es nacido en los Estados Unidos. Sus padres... de origen mexicano. Uno es mexicano, el otro estadounidense. Tiene la doble nacionalidad. Ahí le convirtieron falta en una penetración. Parecería ser que su juego, su mejor juego, es en las penetraciones. Ahora, a partir de esa falta, va a la línea de tiro libres. 3:41 para que se cierre el tercer cuarto. Se ha acercado solo 6 puntos a Atenas. Y ha ido al banco Butler a descansar, a reponer energías. Y en su lugar ha entrado Galazzi. Galazzi está otra vez en cancha. Ahí está recibiendo la pelota justamente el santafesino, ex Quilmes de Mar del Plata. Le dejó en manos de Spurlock. Tomó el lanzamiento, se quedó corto. Logripo se apropió el rebote. Le lleva Baxley. Baxley y Galicia han sido compañeros la temporada pasada y la anterior también en Quilmes de Mar del Plata. Y los dos se vinieron para el norte del país. Va, para el centro y el centro, norte. Centro-norte. Centro-norte. Perdió dos fichas muy importantes Quilmes al irse estos dos jugadores justamente del cervecero. El lanzamiento de Logripo, Barraba, rebote de Romano. Con el balón, Mac Hobson, Romano. Baxley con falta quitó la pelota. Se queja, pero es la segunda en su casillero personal. Recordemos que Pete Mikkel tiene 4 faltas en Atenas. Seguramente va a ser guardado para los últimos, para el cierre del partido, los últimos instantes del juego. De todas maneras, se cargó rápido, ha pasado muchos minutos afuera y no ha aportado tanto para su equipo Pete Mikkel en la noche de hoy. Romano lanzando, simple para Quimsa. Y parecería que Bruno Lavaque tampoco está en condiciones para volver al campo de juego, porque hace bastantes minutos que está fuera del campo, con esa lesión sobre el hombro izquierdo que tiene. Consiguió también el segundo Romano, van a presionarlo Gerbaudo, logra ceder a Logripo. Logripo deja otra vez en manos de Diego Gerbaudo. McCobson, que lo frena. Dejan 8 segundos de posesión. Atenas tiene que apurar la definición de esta ofensiva. Y ahí está Baxley. Miró el reloj. Quedan 2 segundos. Tiene que lanzar. Lanza Baxley y falla. Esta vez atorado por el reloj de 24. Hay falta sobre Martínez. La cometió Logripo. Y es la tercera en su casillero personal.
ya está en penalización. Atenas, por lo tanto, Lucas Martínez va a ir a la línea de 4 metros, va a la línea de libres. Buscando sus primeros puntos con la camiseta. Hay cambio de guardia en Kimsa, ¿eh? Sí. Lanza Martínez, simple, simple para Kimsa. A la cancha Sadi, al banco Hobson. Va a ir por el segundo Lucas Martínez. En Estados Unidos le dicen Luke Martínez. Martínez encestó nuevamente. 57-47 dice el tablero en este momento. 10 arriba Kimsa, 2:31 para que finalice el tercer cuarto. Y Mirabet solicitó tiempo muerto. Ese es un tiempo muerto que sirve para el director técnico cordobés, fundamentalmente para reconstruir las acciones ofensivas, porque los últimos avances del equipo griego no han sido los eficientes, tal es así que el último tiró el jugador Beisley prácticamente sobre los 24 segundos. ¿Qué demuestra eso? Demuestra eso que las defensivas apremiantes que aplica el equipo de Kimsa, fundamentalmente no dejando que se produzcan situaciones de pick and roll o situaciones de pick al balón o penetraciones o lanzamientos cómodos, hace que el equipo cordobés tenga que ir ahora al banco a recibir las instrucciones necesarias para recomponer esas ofensivas. Estos 10 puntos a 2 minutos 31 segundos de la finalización del tercer cuarto le dan a la Asociación Atlética Kimsa la tranquilidad de manejar el juego, fundamentalmente porque un equipo cuando tiene esa ventaja, indudablemente lo importante es manejar tanto sus acciones ofensivas como sus acciones defensivas, pero también le permite fundamentalmente tener a uno de sus más importantes jugadores como es Robert Butler sentado, reponiéndose energéticamente para que vuelva al campo de juego fundamentalmente en los minutos o en el último cuarto a definir el juego. Gerbaudo la puso en acción, Baxley que le devuelve el base, la traslada a Gerbaudo, un pase largo para Lema. Gerbaudo, González frente a él, se aproxima Jones para cortinar, aún la tiene Gerbaudo. González no le da lugar, no le da espacio. Buena defensa de Kimsa. Baxley para Lema, que lanzó de tres, triple. Le flotaron al pibe como pensando que era el tiro menos confiable que tenía Atenas, pero convirtió Lema de tres. Parecería ser de que no era un lanzador. Y sin embargo ahora demostró la seguridad y la confianza que tuvo, porque prácticamente solo, nuevamente, con los 24 segundos acuciando al equipo de Atenas, convertir una muy buena conversión. Y ahora vuelve Bruno Lavaque al campo de juego. Sí, a descansar Gerbaudo. Romano está en la línea. Experiencia de por juventud, ¿eh? Sí. Aunque ya no tan joven, Diego Gerbaudo. 27 años. Nacido en James Craig. Lo que pasa es que un experto jugador, claro, también de Liga Nacional. Tengan en cuenta que se lo llevó el Real Madrid con 16 años a Gerbaudo. Después volvió a la Liga de nuestro país. Con una rica experiencia, ¿eh? Te imaginas lo que es jugar en el básquetbol europeo y en un grande como el Real Madrid. Logripo con Lema. Logripo. Lavaque. Jugado a dos marcas para la coordinación de ataque. Diego Logripo. Romano encima de él. Venía para Jones. Galizzi. Que no lo deja girar. Baxley con Lavaque casi de mitad de cancha para tres, triple. Oh. Triple, triple, atorado por los de 24. Tiró casi de mitad de cancha Lavaque. Y con un poquito de fortuna convirtió. Hasta tenía una sonrisa irónica en sus labios. Un triple de otro partido. Una defensa extraordinaria de Kimsa. No le quedaba otro recurso porque se vencían los 24 segundos. Y sacó un lanzamiento que pegó en el tablero y le dio los tres puntos al equipo cordobés. Bueno, eso es la experiencia, ¿eh? Cuarta falta ahora del juvenil Lema. Es el segundo jugador de Atenas que llega a 4 infracciones. El otro, ya lo dijimos, es Pete Mikkel. Ahora también Leonardo Lema tiene 4 faltas. Y Romano factura en la línea de 4 metros.
encestó el primero, va a ir por otro. La recibe a la pelota el juninense. Va a lanzar Nico Romano, la puso en el aire, falló esta vez. El rebote es de Lema. Juvenil interesante, ¿eh? Por lo que estamos viendo, bastante completo. Rebotea defensa. Defiende muy bien. Defiende muy bien. Y cuando le tocó lanzar, lo lanzó con seguridad, ¿eh? Va hacia el canasto. Baxley, hay falta. Está encendido Baxley, ¿eh? Es el jugador a defender para la Asociación Atlética 15, porque indudablemente es el que más está manteniendo con sus penetraciones o lanzamiento el goleo del equipo de Atenas. Segunda de Galici. Baxley en la línea de libres. Naranja al aire. Falló el primero, va a tener otro. Le van a entregar la pelota nuevamente a Walter Baxley. El estadounidense la hace botar varias veces contra el piso a la pelota. Ahora sí la puso a volar, simple. Para Atenas, que se mantiene en partido, ¿eh? 6 puntos abajo solamente. Ya entramos a jugar el último minuto del tercer cuarto. Todavía falta mucho. Todo el último parcial tenemos por delante. González. Galici. Romano. González tiene que lanzar y convierte el triple. Una situación similar a la de Lava, que ya lo premiaba el reloj de 24, el reloj de posesión, y convirtió el triple González. Ambos lanzamientos, Pablo, entraron con tablero, ¿eh? Golpearon el vidrio y fueron conversiones. Lo gripo. Vale lo mismo, me dirán. Ahí está Baxley. Forzó la falta. Es de Alexis Elsener. Segunda en su casillero personal. Cuando digo ambos lanzamientos, me refiero al anterior de Bruno Olavaque y a este de Luciano González. Quedan solo 11 segundos y medio para que finalice el tercer cuarto en el Estadio Ciudad. Por Teis Sport Play, por www.laliganacional.com.ar y por Quimsa TV, el streaming oficial de la Fusión Santiagueña, estamos viviendo este duelo de liga. Repito lo que dijimos en la presentación, Quimsa tiene en un historial que se ha acrecentado notablemente en los últimos años. Últimamente tiene una paternidad importante sobre Atenas. Los últimos 11 partidos jugados en este estadio los ganó Quimsa, ¿sí? 11 consecutivos como local le ha ganado Quimsa a Atenas. Y en los últimos 15 partidos, teniendo en cuenta distintamente las localías, en Córdoba y en Santiago del Estero, 12 triunfos de Quimsa y solo 3 de Atenas. Ahora hay 2 lanzamientos por una penetración y recibió una falta Sadi. Esto ya casi sobre el cierre, quedan 3 segundos y medio. La falta fue la tercera de Baxley, es importante que se cargue Baxley. Sadi encestó el primero, va a tener otro. Busca la concentración necesaria, ahora sí fijó la vista en el canasto, sí. Simple para Quimsa. Lo gripo, la tira larga para Baxley. Le quedó algo incómoda con la marca de Elsener encima. Lo mismo lanzó y falló. No, vale. Lo da válido a Luz. Y se queja todo el estadio. Y se queja también Lucas Victoriano. Y se queja Santander. Primero pareció hacer seña de que no valía a Luz. Y después, mientras corría hacia la mesa de control, cambió y lo dio válido. Cuando corrigió Jones, a ver, conversó con Roger. A ver si vuelve atrás la decisión. Es una decisión polémica, ¿eh? No vale, dice ahora Luz. Sí. Y Roger ahora asume las quejas de la gente de Atenas. Porque Roger fue el que le dijo a Luz, te equivocaste. No vale. Y no valía, porque la chicharra sonó antes de que John se desprendiera de la pelota. Así que no vale la última conversión. Ha finalizado el tercer cuarto, 65-56. Gana Quimsa sobre Atenas. Pausa, ya venimos.
y en el Estadio Ciudad estamos prestos a vivir los últimos 10 minutos de partido. 65-56 gana Atenas, gana Quimsa sobre Atenas. ¿Por qué gana la fusión? ¿Por qué se mantiene aún en partido y logró inclusive estar más cerca Atenas? Lo explica Fernando Moyano cuando se pone en marcha el último cuarto. Porque siempre su defensa fue mucho mejor que la de Quimsa. Perdón, que la de Atenas. Ahí está una de las claves. Y porque quienes vinieron del banco, fundamentalmente Galici y Romano, respondieron en lo que hace a las construcciones o a las definiciones ofensivas. Y ahora hay una conversión excelente de Bruno Labaque para descontar la diferencia en estos momentos. Sí, anotó con esa bandeja penetrando, pero sin intención también golpeó en el rostro a Fabián Sadi, por eso pedía disculpas. Se detuvo la acción para que Sadi se termine de recuperar. Elsener se la dio justamente al base, la lleva Sadi. Se viene por el eje de cancha, buscaba a González, devolución a Sadi. Venía el balón a González en la pintura, no pudo convertir. Todos pelean la pelota y la gana Lema. Entre los veteranos, ahí estaba el pibe, para saltar más alto. Mikel en la pintura, doble. Doble para Atenas. Mirabet no se guarda nada en el arranque del último cuarto. Lo puso a Mikel con 4 faltas, lo mantiene a Lema también con 4 faltas en cancha. Sí, porque tiene una diferencia que tiene que descontar, ¿eh? Y no puede guardarse nada porque si no se le va el partido. González lanza la carrera, falló. Mikel iba por el rebote y hubo un golpe de la pelota en la rodilla de Elsener antes de transponer la línea final. Por eso repone Atenas. Volvió a Spurlock al partido, salió Elsener. Labaque con la bola. Sadi que lo persigue. Mikel que se postea, la recibe Mikel a la pelota en el poste alto. La va a meter en la pintura con Baxley. Baxley se levanta, bandeja pasadita, doble. Doble para Atenas, que se puso a 3. 65-62, gana Quimsa. Por eso decíamos, nada estaba dicho. Y falta una eternidad. 8-45, por eso Santander pegó el salto y solicitó tiempo muerto. Era necesario detener al partido porque Atenas no solamente ha atacado eficientemente a través de Bruno Grava, que ya había comenzado con una penetración fundamentalmente en el comienzo mismo de este último cuarto, cuando le limpiaron la calle, en una calle aclarada, como se dice en el básquetbol, llegó a una bandeja. Y posteriormente buscó en un excelente pase sobre Mikel para que este definiera debajo del cesto. Y en esta acción le puso también un excelente pase al jugador Basley, que definió y permitió a 8 minutos 45 segundos que no solamente el equipo de Atenas esté prácticamente en juego, porque está solamente a 3 puntos de diferencia, sino que además pusiera una alerta muy importante en el banco del equipo de Quimsa, que está fundamentalmente ahora reconstruyendo sus juegos ofensivos y defensivos desde las instrucciones recibidas por los jugadores de su entrenador. Repuso Romano, la tiene Sadi. Pulgar hacia arriba para marcar la coordinación de ataque. Lava que abre los brazos delante de él. Sadi aún con la pelota se levanta el aliento del público local. Battle de espaldas al canasto, va contra la marca de Jones. Battle otra vez en cancha, sería Romano, doble, doble y falta. Y es la quinta de Lema. Se va el pibe que hizo un muy buen partido. Realmente y la orden ha dejado una buena impresión el chico pampeano de 18 años. Se va Lema por 5 faltas. Volvió lo gripo. Pablo, y la orden de el banco de Quimsa, jugar interior. Y ese juego interior le permitió a Romano convertir este lanzamiento y tener un adicional. Va por el adicional. Adentro, sí, sí. Simple para la fusión. Que Mercedes esta jugada de 3 puntos, se fue 6 arriba. La tiene Mikel. El otro que tiene con 4 faltas Atenas. Ya lo perdió a Lema, que llegó a la quinta recién. Labaque. La mueve frente a Sadi. Buen anticipo de Romano. Cortó línea de pase. La quitó a Mikel, que no puede meter la mano. Y la vuelca doble. Doble, doble, doble fusionado.
muy buena lectura y muy buena intercesión de la línea de pases por parte de Romano. Excelente. Y una vez que se la llevó, Mikel no puede hacer nada porque tiene 4 faltas, así que lo dejó ir. Lo tenía que acompañar nada más. Logripo complicado, Sadik se lanza, la mantiene en cancha, Logripo también se tira. Lava que va hacia el sexto, doble para Atenas. Spurlock. Sadik arma la acción ofensiva con juego estacionado. González. Brama el Ciudad en tanto. Venía para Batten en la pintura. Doble. Doble de Quimsa. Lo que anticipamos, Pablo. Hay que recargar el juego sobre Batten, el juego interior. Eso le está dando en estos momentos la oportunidad de Quimsa de hacer una pequeña diferencia en el tanteador. La recibe Jones. Cedía para Lava que este es Mikkel. Giraba Mikkel. Hay una falta. Se la sancionan a Romano. Segunda para el juninense que defiende la camiseta de Quimsa. En su segunda temporada justamente en Quimsa, Romano. Mikkel en la línea de libres. Facturando, achicando la diferencia. Balón al aire, simple para Atenas. Repuso Romano y la lleva Sadi. El próximo lunes estaremos nuevamente por Teis Sport Play, por www.laliganacional.com.ar y por Quimsa TV, el streaming oficial de Quimsa, con otra presentación de la fusión que va a recibir a Instituto de Córdoba. A las 22 horas va el partido el lunes y el jueves vendrá Echagüe de Paraná para visitar a Quimsa el jueves 27 y también estaremos por las mismas vías llevándole a ustedes la Liga. Se mete Battle bajo el canasto, falta de Jones. La primera recién para el pivot debutante en Atenas y que no ha tenido descanso en el partido. Tampoco, igual que Battle. Es que son jugadores relevantes. No, Battle ha descansado. No, Battle. Battle. Sí. Son jugadores, uno en las conversiones, el caso de Battle, y el otro en la recuperación del rebote en su tablero. Y fundamentalmente en tratar de detener o contener la ofensiva de Battle. Que lanza y falla el segundo. Logripo la barrera, la pelota la toma Jones. Lava que jugando con Mikkel. Jones la viene a buscar. Venía para Logripo la naranja. Romano sobre él. La recibió Mikkel. Doble. Doble para Atenas. Aún con 4 faltas, en este último cuarto parece renacer en el partido Mikkel, que no había tenido una buena noche. Buena acción de Sadi, dejó todas las marcas atrás y González falló. Una buena oportunidad. 2 puntos es la diferencia solamente. En esta ofensiva, Atenas busca igualar o pasar al frente. La tiene Baxley. Baxley que gira, tomó el lanzamiento, se quedó corto. Rebote de Spurlock. Corre Sadi, la dejó para Battle. Battle hacia el canasto, doble. Doble para Quimsa. Que más allá de la pelea que le da el griego, que se ha acercado, no permite que el cordobés pueda tomar, que el equipo cordobés pueda tomar la delantera en el marcador. Va a la cancha, va Hobson, descansará Sadi. Según dispone Santander. Hay que controlarlo a Bruno Lava, porque ha organizado, es el base organizador de esta levantada de Atenas, fundamentalmente por la lectura del juego que hace en la fase ofensiva. Logripo, que iba a poner el balón a jugar, ya se la dio a Lava, que la vino a buscar Mikkel. Romano no le queda la posibilidad de lanzamiento. Lava que 9 segundos para terminar la ofensiva. El rosarino quiere ir hacia el sexto. Falta. Va a reponer entonces tras la segunda de González. Va a reponer Atenas. Como usted ve a pie de pantalla, 74-70. Solo 4 puntos la diferencia y todavía quedan más de 5 minutos para que el juego concluya.
15 está invicto de local. Sobre 4 presentaciones, esta es la quinta en esta temporada. Mikel que lanza, falla. El rebote es de Spurlock. McCobson. Amagó el pase Roman, ahora sí se la dio el juninense, quedó solo, apuntó de 3 corto. Rebote tomado por González. Con algo de fortuna, le cayó justo a la posición donde estaba el chusito. McCobson espera la cortina de Battle. Falta. La cometió Bruno Lava, que es la tercera en su casillero personal. El lunes viene Instituto al Ciudad. El jueves vendrá Ichagüe de Paraná, que esta noche está jugando con el Club de Regatas Corrientes en la provincia de Entre Ríos. McCobson, falta ofensiva. Segunda del base de Quimsa. Por eso va a reponer Atenas. Puño cerrado de Bruno Lava, que para marcar la coordinación ofensiva se pone de espaldas a la marca de McCobson. A un Lava que con la pelota. Este es Jones. Lava que entregaba para Mikel. Lo gripo. De espaldas al canasto, lo gripo. Falta. Dijo Rougier de McCobson. Es la tercera para él. Pide explicaciones McCobson. También Battle va a hablar con Rougier. Lo gripo se repone. Una excelente lectura de la ofensiva por parte de Bruno Lava, que ahora se va a sentar. Ahí veíamos la reiteración, no hubo falta de McCobson, ¿eh? Lo gripo gira y él mismo embiste a Battle. Fíjense, ahí está la acción. ¿Ven? ¿A dónde está la falta de McCobson? ¿A dónde está la falta de McCobson? Solo Rougier la vio. Embistió lo gripo a Battle, chocaron sus rostros, pero no hubo una acción de McCobson, no hubo un empujón, un desplazamiento justamente hacia el rosarino para que sancionen falta. Convierte a Atenas, que tiene en cancha a Juan Cruz Oberto. Este pibe de 19 años de Las Varillas. Parecería ser que en estos instantes del partido, a solamente 3 minutos 39 segundos de la finalización, la alternativa de Quinza es el juego interior. Ahora le convirtieron falta a Butler y hay reposición desde el fondo de cancha para el equipo de Quinza. La tiene Romano la pelota. Lanzamiento de Battle, falló. Rebote de Romano, nueva falta, logra extraer el juninense. Se olvidaron del cerco defensivo Atenas, muy bien aprovechado por Romano, quien está pesando fundamentalmente debajo del tablero. Tal es así que le convirtieron una falta y va a tener la oportunidad de estirar la ventaja si convierte los dos lanzamientos. Es la primera de Oberto. Va a la línea libres. Romano, naranja, Laires y sí, simple para Quimsa. Un final abierto para el partido. 75 a 72, lanza nuevamente Romano, simple de Quimsa, que gana por 4. Entramos al juego de las defensas y al juego de la selección de las ofensivas, ¿eh? Atención. Romano sobre Mikel y Spurlo sobre Baxley. Ahí está Baxley. Baxley con Spurlo, como bien decía nuestro comentarista encima, que no le dé espacios. Oberto la deja en manos de Baxley. Lanzamiento de Gerbaudo para 3. Dio en el canasto. La tocó Battle, la tomó Jones. Romano, el último que intervino. Esta vez sí, correcto a luz. Hay reposición para Atenas. 3 minutos exactos para que el partido concluya. Volvió lo gripo, que ya se repuso del golpe en el rostro cuando chocó con
con Battle y se fue Oberto. La tiene Gerbaudo. La retiene en el perímetro Gerbaudo. 3 segundos para lanzar. Lo gripo. 1 segundo y se cumplió los 24 de posesión. Tiene, Pablo, habíamos anticipado el juego de las defensas. Muy buena la defensa de Quinza, fundamentalmente sobre los gripos en los últimos instantes o en los últimos segundos que tenía para lanzar. Le posibilita ahora atacar con 4 puntos de diferencia. Tiene un pedacito de algodón en su nariz. Los gripos busca detener entonces un sangrado de su nariz tras el choque con Battle. McCobson hacia el canasto, doble. Doble y falta. Jugada de posibles 3 puntos. La infracción fue de Diego Gerbaudo. La segunda para él. Y McCobson va a ir por el lanzamiento adicional. Trata de escaparse. Quinza gana por 6. Lanza McCobson. Simple para Quinza. 79-72. Ventaja de 7. Es importante sacar esa luz. A esta altura, 2 minutos y medio por jugarse. Esta defensa es clave, Pablo, Mikel se equivoca, recuperó Battle y Romano, 2 contra 1, Romano hacia arriba, doble de Quinza. Y un rápido detención del juego por parte del entrenador de Córdoba. Solicitó Mirabet, el zurdo Mirabet, el tiempo muerto, 81-72 por 9, gana Quinza, 2 minutos 17 para el final. Lo habíamos dicho, Pablo, en estos últimos instantes, aquí empiezan a jugar la defensa y la selección de las ofensivas, las muy buenas selección de las ofensivas que hacen los equipos. Quinza ha negado fundamentalmente la llegada de la pelota a los mejores jugadores o a los jugadores más desequilibrantes en la ofensiva del equipo cordobés. Por ejemplo, el caso de Michael o el caso de Berkeley. Al no estar Lavaque, que había hecho una excelente lectura en el juego ofensivo del equipo cordobés, indudablemente aquí ha perdido el equipo griego la posibilidad de ejecutar acciones ofensivas más coordinadas y a partir de ahí construir las ofensivas. Primero a partir de Romano, que llegó a tomar un rebote debajo del cesto y convertir. Después a partir de Hobson, que leyó que su hombre Gerbaudo había perdido su posición defensiva e hizo un lanzamiento corto, convirtió con una falta personal y un adicional que también lo convirtió. Y posteriormente un robo excelente de Butler, cortando la línea de pase, como habíamos dicho, y la conversión de Romano para hacer esta pequeña diferencia a 2 minutos 17 segundos de la finalización del juego. Lavaque quiso buscarlo a Baxley, intervino González, casi la roba. Consiguió nomás que sea para Quinza. Así es. Es para Quinza la reposición. Bien González, evitando que la pelota llegue a las manos de Baxley. Ahí está la reiteración. Claro, no la tocó nadie. Directamente Lava que la tiró afuera de la cancha. Porque González interpuso en la línea de pase a Baxley. Ahí está Luciano González. Jugaba con McCobson. McCobson toma el lanzamiento de 3, falló el rebote de González. Romano, últimos 2 minutos de partido. Battle que va hacia el sexto, se quedó corto, insiste Battle, no pudo. Mikel, la lleva Mikel, lo persigue Spurlock, que mira concentradísimo a la pelota. Lavaque, Baxley. Espera la cortina de Jones. Falta de González. Tercera para el cordobés, que defiende la camiseta de Quinza. Excelente acción defensiva de Quinza. Lástima que terminó en falta. Lo habían doblado entre Batre y González. A Basley había dado un pase imperfecto, pero la falta personal lo salvó. Baxley a la línea libres, tratando de mantener vivo Atenas. Lanza Baxley, simple cordobés. Va a ir por un nuevo lanzamiento Walter Baxley. 1.33 para el final.
Nos entrega el equipo de Mirabet, pero ha sacado una diferencia importante Quimsa para esta recta final. Lanza Baxley, simple de Atenas. Repuso Romano, sale a presionar Lavaki sobre McCobson. Llega la ayuda de Logripo. Recuperó Atenas. Lavaki hacia el canasto, doble. Doble para el griego cordobés, que se pone a 5. Decíamos, no se entrega Atenas. Había sacado una diferencia Quimsa, pero estas dos últimas ofensivas positivas de la visita lo ponen a 5 con 1.24 aún por jugarse. Por eso tuvo que pedir rápidamente el entrenador del equipo de Quimsa Santander tiempo muerto. Porque ahora lo que se tiene que construir es no solamente la defensa, sino cómo se va a atacar a partir del primer pase. Aquí había salido bien el primer pase. Se apresuró Hosson en el segundo pase ante un Romano que no estaba preparado para recibir el balón. Por lo tanto, eso fue aprovechado por Lavaque y convertir una bandeja fácil porque prácticamente no tenía oposición. Fácil y además muy rápida en lo que respecta al tiempo de juego. Porque aquí lo importante en este momento es no solamente controlar el balón, sino que el tiempo transcurra porque se tiene que jugar fundamentalmente en base a la diferencia en puntos que existe en el juego en estos momentos. Y nos metemos en la definición del partido. 1.24 para el final. Atenas ha sido un hueso duro de roer, más allá de lo que ocurra finalmente para Quimsa hoy en el Ciudad. González con Battle. González nuevamente. Romano para McCobson. González hace una posesión larga. Quimsa consume segundos, lo que le conviene. Battle va hacia el canasto, doble. Doble, doble. Es la carta de triunfo, ¿eh? Es la llave del triunfo. Hacer llegar el balón abajo para que convierta a Battle. Ahora, lamentablemente, parece que le cobraron falta a González. A González. Y en la cuarta, queda en capilla Luciano González. 1:04 para que el partido concluya. 83 tiene Quimsa, 76 suma Atenas. La definición del partido por Teis Sport Play, por www.laliganacional.com.ar y por Quimsa TV, el streaming oficial de la Asociación Atlética Quimsa. Un pase por un pivo, ¿eh? El cambio en Atenas. Sadi va por Spurlock. Tratará de volver a hacer una posesión larga Quimsa después de estos lanzamientos de Walter Baxley. Llama la atención, ¿eh? Que entre el jugador más alto de la cancha de Atenas, Jones, vaya al banco de suplentes en este momento que está dominando el tablero Robert Battle y que Gerbaudo, un base, vaya a la cancha. Seguramente va a ser con el propósito ante a 1:04 de la finalización del partido, de extender la defensa por todo el campo. Baxley encestó los dos libres, lo puso a 5 Atenas. Repone González, la recibió Romano. Quedaron 2-1, venía para Battle. Romano doble. Doble de Quimsa, que salió muy bien del encierro que quiso realizar Atenas. Baxley lo gripó hacia el sexto, bandeja pasada, doble de Atenas. ¿Qué final tenemos? 85-85 la diferencia. Falta de Baxley sobre Sadi. Otro que llega a 4. Baxley queda en capilla. Ambos equipos están en penalización. Todas las faltas serán cobradas con lanzamientos libres. Y ahí va Sadi a la línea de 4 metros. Sadi que la pone a volar. Falló. Y si Quimsa no es efectivo en los libres, lo deja vivir a Atenas. A ver el segundo. La pone en el aire. Simple para Quimsa. Hay una diferencia de 2 ofensivas. 86-80. De 2 ofensivas con jugada de 3 puntos, ¿no? Baxley
hacia el sexto, la tapa de Battle, Romano que la lleva, infracción de Gerbaudo, tercera para él. Lanzamientos libres va a tener Romano. La gente de Atenas se queja sobre la última acción, entendiendo que la pelota ya estaba descendiendo cuando Battle la barrió. Explica Roger que no ha sido así. Se lo dijo a Lava, que ahora se lo dice a Logripo, los hombres de mayor experiencia de Atenas. Y sobre la situación conversan Battle y Baxley. Lanza Romano, sí, simple para Kimsa, que ahora sí se encamina a la victoria. Porque ya Atenas necesitaría tres ofensivas para dar vuelta el partido y quedan 37 segundos. En sexta una vez más Romano, distancia de 8, 88-80, va a ganar Kimsa en su casa una vez más. Lavaque con Gerbaudo, Lavaque lanza de tres, triple para Atenas, que vende cara a la derrota y que sale a presionar en toda la cancha. Cortarán rápido con falta. La tiene González y sí. Gerbaudo rápidamente corta con infracciones. La cuarta para él. Queda en capilla. Lo manda a la línea al hombre de Kimsa. No le queda otra. Y esperar que Kimsa no sea efectivo en la línea de 4 metros. Es lo único que puede sostener el intento de una hazaña a esta altura por parte de Atenas. 26 segundos para el final. Lanza González. Simple. Simple de Kimsa. Va a ir por uno más. La distancia es de 6 en este momento. 89-83. Lanza González. Simple de Kimsa. Que con esa efectividad en los libres sí. Ya se pone el partido en el bolsillo. Lavaque que penetra doble. Doble para Atenas, que hace lo suyo. Ofensiva rápida, efectiva. Y después a cortar con falta. Como lo hizo Logripo ahora sobre McHobson. Cuarta de Logripo. Se extiende la definición del partido. 90-85. Gana Kimsa sobre Atenas. McHobson la pone a volar. Sí. Simple para Kimsa. Va a ir por otro McHobson. Fijó la vista en el canasto naranja al aire. Sí. Simple de la fusión. Repuso Logripo. Se la dio a Lavaque. Kimsa va a ganar su quinto partido consecutivo de local en esta temporada. Lavaque anota. Falta de McHobson. Jugada de posibles 3 puntos para Lavaque. Para McHobson es la cuarta. 10 segundos, 7 décimas para la finalización, Pablo. Y seguramente después del lanzamiento de Lavaque, el equipo de Atenas, la única alternativa es cortar rápidamente el juego. Lavaque falló, pero tomó el rebote ofensivo y convirtió a Miguel. Doble para Atenas. Se puso a 3, increíble. Y Kimsa se complica solo y pierde la pelota y la tiene Lavaque. Falta de González. Es la quinta. Se va del partido Luciano González. Increíble cómo se complica el cierre del partido. Kimsa, un partido que ya estaba definido. Pero Kimsa se complicó solo. Y con 6 segundos, 9 décimos por jugarse, está 3 arriba, pero tiene 2 lanzamientos libres Lavaque. Una reposición de fondo mal ejecutada, con prácticamente todos los jugadores de Kimsa debajo del trabero. Una reposición de fondo rápida que, indudablemente, ante tanto tránsito, tanto tráfico debajo del tablero, algún jugador del equipo contrario que pone la mano, desvía el balón, le cayó en manos de Lavaque y ahora ejecuta. Y convirtiendo el primer lanzamiento libre. El sexto, el primero, Bruno Lava, que va a ir por otro. María Luz, que le va a dar la pelota. 2 puntos la diferencia. Puede ser mínima si convierte Lava, que quedan 6 segundos, 9 décimas. Lava que para lanzar. Lava que la pone en el aire. Sí. Simple para Atenas. Y ojo, se puso 1. Parecía terminado. Había 7 puntos la diferencia. Quedaban un puñado de segundos. Increíblemente, Kimsa no ha dejado vivir a Atenas. Atenas, lo que sí habíamos marcado, que no se entregaba, ¿no? Y estaba claro. Se puso 1. Y aquí
La situación es que si cortan con falta, aún convirtiendo los dos libres, Quinza, le queda la posibilidad de un triple para llevar partido suplementario. Claro que si se da esa situación, Fernando, también Quinza debería ser inteligente y cortar con falta, mandar a la línea que tengan dos libres y no permitir un tiro de tres. Efectivamente, pero no descuidarse en el rebote defensivo. Porque atención. Lo que pasó recién. Lo que pasó con Lava, que es el abanderado de esta levantada del equipo cordobés. Porque él comenzó conduciendo al equipo, pero además jugándose individualmente en el uno contra uno. Y fíjate, están solamente a 6 segundos, 9 décimas, a un punto de diferencia. Lo que parecía un triunfo mucho más tranquilo del equipo de Quinza por la diferencia que tenía hace apenas 28 segundos antes. Y ahora, inclusive, esa victoria está en riesgo. Le va a poner en juego a la pelota Mac Hobson. ¿Quién será el destinatario? Seguramente alguien que sea efectivo en el lanzamiento libre. Ahí está la falta de Logripo sobre Romano. El reloj no corrió prácticamente nada. Logripo se va por 5 faltas. Hay varios jugadores con 4 en los 2 equipos. Va a la cancha John. Se va Logripo entonces por 5. Romano a la línea de libres. Y corrió apenas 0.5 segundos el reloj. Y ahora es el juego de los cortes, ¿eh? Porque si convierte 2 Romano habrá que rápidamente también cortar el partido. Mandarlo a la línea al equipo de Atenas. Romano va por el primero. Sí, sí. Sí, sí, simple de 15 en un momento increíble del partido donde cada punto vale oro. 93-91, 2 la ventaja. Lo obliga a Atenas a un lanzamiento de 3 puntos. ¿Eh? Lanza Romano, simple, simple de 15. Ventaja de 3, gana 94-91. 6 segundos, 4 décimos para el final. Solicitud de tiempo muerto de Atenas para después reponer en mitad de cancha. Necesita un triple para mandar partido suplementario. ¿Qué hará Quinza? ¿Cortará? Es lo más inteligente que podría hacer. Seguramente es una de las posibilidades. La otra posibilidad es defender bien, fundamentalmente, el primer pase. Si al primer pase no puedes recuperar el balón, cortar ese pase para recuperar el balón, indudablemente ya el balón en manos del equipo cordobés se va a tener que cortar, porque un triple puede obligarlo a este partido a concurrir a un suplementario. Atención, que también cuando se ejecute la ofensiva, si vos permites de que se lance de 3 puntos y trata de bloquear el rebote, puede producirse una jugada de 4 puntos, que convierta el triple y que lo mandes a la línea. Por lo tanto, la decisión que se tome en estos instantes es de vital importancia para el desarrollo del juego. Atenas va a salir, Pablo, a tratar de hacer llegar el balón a sus mejores lanzadores, Lavaque y Batley, fundamentalmente, para que ejecuten un lanzamiento de 3 puntos. De cualquier manera, la posibilidad está para que cualquier jugador que esté libre pueda recibir el balón y lanzar. Increíble, el partido se define prácticamente en la última bola. Lavaque, que lo van a introducir al juego. Corto Battle, Elsener se hace de la pelota y la falta de Jones sobre Elsener. El recupero de Robert Battle vale el partido, ¿eh? La intervención allí para recuperar el balón por parte de Robert Battle, anticipando la línea de pase, cortando la línea de pase, vale el partido. Lo habíamos anticipado, Pablo, que lo primero es cortar la línea de pase. Y bueno, y después si recibe el jugador rival, sí cometerle la falta como una alternativa. Excelente lo de Battle, la figura del equipo de Quinza. Tercera falta de Jones, Elsener, para liquidar el partido que parecía liquidado un ratito atrás, apenas un puñado de segundos atrás, pero esto recién se está definiendo ahora. Elsener encestó el primero, va a ir por el segundo. Elsener la puso en el aire, sí, simple de Quinza, que ahora sí
se va a quedar con el partido Gerbaudo, con Lavaque, quedan 2 segundos, Lavaque para 3, triple para Atenas y final, un final memorable del partido y triunfo de Quinza, el quinto consecutivo en condición de local, mantiene el invicto en el Ciudad, costó muchísimo, hasta la última pelota prácticamente hoy, pero ganó el equipo santiagueño, 96-96 para la Asociación Atlética Quinza, 94-94 para la Asociación Deportiva Atenas de Córdoba. Ganó la fusión y comienza a pensar en el otro rival cordobés, el Instituto, a quien va a enfrentar justamente el próximo lunes. Hoy le ganó a Atenas el segundo partido en la presente liga al mismo rival, ya le había ganado en Córdoba en la primera fecha. Allá en Córdoba lo había resuelto con mayor comodidad. Hoy terminó sufriendo un poco, pero en definitiva 96-94 la victoria de Quimsa sobre Atenas. Y el público desató el festejo, contenido por un momento y por la pelea que dio justamente el conjunto cordobés en los segundos finales. Vamos a ir a buscar el diálogo con los jugadores de Quimsa. Se viene acercando hacia nuestra posición Nicolás Romano. Bueno, Nico, un triunfo que recién se pudo resolver casi casi en la última pelota. Siéndote sincero, hicimos muchas cosas para perder. Bueno, me está escuchando todo el estadio, ¿no sabes? Sí, estás hablando para todo el estadio y por supuesto, para todo el mundo, para el streaming. Está bien, está bien. Creo que no fuimos inteligentes, podríamos haber cerrado el partido antes, pero bueno, Atenas nunca se dio por vencido y lo importante es que ganamos. ¿Por qué se mantuvo Atenas en ese palo a palo durante casi todo el juego? Nunca bajó los brazos, siempre trató de pelear, como te dije, hasta el final. Y nosotros nos relajamos, nos está pasando mucho eso, que pensamos que el partido ya va a estar definido antes de que termine. Y bueno, esta liga es muy dura y hay que estar concentrado los 40 minutos. De todas maneras, han ganado el quinto partido consecutivo en condición de local. Es muy importante y este es uno de los objetivos que se habían planteado, ¿no? Tener una fuerte localía. Sí, es súper importante mantener la localía. Como te decía antes, sabiendo que en esta liga hay grandes equipos donde va a ser todo muy parejo. Pero bueno, manteniendo la localía, haciéndonos fuerte acá y tratando de robar a algunos visitantes, creo yo que vamos a andar muy bien. Venían defendiendo muy bien, sobre todo en la primera mitad del partido. Después decís que hubo algo de desconcentración. ¿Se trató de eso o encontrás alguna otra causa para que justamente el final haya sido de esta manera? Mira, a pesar de que nos desconcentramos, creo que en el final aparecieron jugadores como Logripo, como Lavaque, que no habían aparecido en todo el partido. Y bueno, es un equipo Atenas que no hay que subestimar a ninguno, a pesar de que durante todo el juego había pasado mucho la pelota por Baxley y Pete Michael. Por eso creo yo que se nos complicó bastante. Pero como te decía, acá lo importante es que ganamos y hay que seguir sumando triunfos. ¿Era muy necesaria la victoria, digo, para borrar un poco lo que había pasado en los últimos 2 juegos de visitante? Tal cual, necesitábamos sacarnos de la cabeza esos 2 partidos y empezar a pensar en que teníamos 5 partidos acá para tratar de seguir haciendo fuerte la localía. Y bueno, es un equipo que va a luchar hasta el final. Esperemos seguir dándole alegría a la gente. ¿Van tomando la fisonomía que quieren justamente dentro del campo de juego? De a poquito sí, pero nos falta muchísimo. Creo yo que tenemos una identidad de juego bastante marcada, que es defender agresivo y poder correr. Pero en los últimos 3 juegos estamos haciendo un muy mal trabajo defensivo y tenemos que corregirlo muy rápido. Gracias, Nico. No, gracias a usted. Allí estaba Nicolás Romano,
justamente en el diálogo aquí mismo en el campo de juego, escuchándose por supuesto la nota absolutamente en todo el estadio y también por supuesto por Teis Sport Play, por www.laliganacional.com.ar, por Quimsa TV, el streaming oficial de la Asociación Atlética Quimsa. La fusión volvió a ganar en casa, en ese sentido la racha sigue siendo positiva, Fernando. 5 encuentros en el Estadio Ciudad, 5 victorias. Es importante y más aún teniendo en cuenta que vienen 2 partidos más para la próxima semana, el lunes frente a Instituto, el jueves ante Echagüe de Paraná. Sí, fue un partido muy difícil sobre el final. Pareciera que a 29 segundos, 28 segundos de la finalización del partido, con 7 puntos de ventaja, solo había que controlar el balón, hacer pasar el tiempo e ir a la línea, porque seguramente el equipo rival iba a cortar el juego para tratar de descontar. Se descuidó Quinza fundamentalmente en algunas reposiciones después de las conversiones. Apareció las dos grandes figuras que tuvo el equipo cordobés. Vale, que hizo 30 puntos, ¿eh? Que no es fácil hacerlos en este nivel, pero apareció la calidad intacta a pesar de sus años de Bruno Lavaque para conducir esa levantada. En un Quinza que tuvo que trabajar fundamentalmente ordenadamente en su ofensiva, sobre todo en el último cuarto, jugando las pelotas internas para el desequilibrio de Robert Bate, que fue, para mi entender, una de las figuras del partido. Porque no solamente le dio la posibilidad del juego interior, la llegada o la ampliación, el aumentar los puntos debajo del tablero con las conversiones, sino que también en la última jugada y en la jugada clave del partido, cuando Atenas tenía una posición, pero también un lanzamiento de 3 puntos para mandar el juego al suplementario, robó una excelente pelota que después cayó en manos de Elserer, le convirtieron en la falta y de ahí la diferencia, que después fue achicada por un lanzamiento sobre el fin de la chicharra de Bruno Lavaque. Un partido de Liga Nacional que realmente deja conforme a todos quienes hemos venido a este estadio por el excelente nivel demostrado por ambos equipos. Uno, el de Quinza, consolidando el juego que viene teniendo fundamentalmente en sus actuaciones de local, y el otro, el equipo de Atenas de Córdoba, reconstruyendo a partir de la llegada de algunos jugadores y fundamentalmente de un nuevo entrenador. Entonces, muy contentos por el juego basquetbolístico que hemos visto de muy alto nivel en esta noche. Son ya con este 12 triunfos consecutivos en condición de local de Quimsa sobre Atenas. De los últimos 16 enfrentamientos entre ambos, 13 triunfos de Quimsa, solamente 3 del griego cordobés. Y es importante remarcar esto, esta paternidad de los últimos tiempos, porque estamos hablando de un rival muy jerarquizado, que es el equipo de más rica historia en la Liga Nacional. Uno de los fundadores de la Liga Nacional. Exactamente. Y el equipo varias veces campeón. El equipo que más títulos tiene en la Liga Nacional de nuestro país. Y Quimsa, ha sentado en estos duelos una paternidad realmente importante. El equipo de Marcelo y de Mario Milanesio. Y de tantos otros. Sí. Germán Filloy, Pichi Campana. Pablo Ceruti. Muchísimos. Diego Cela y grandes jugadores que no, Fabricio Oberto. Que no solamente brillaron en Atenas, sino que brillaron en la selección argentina. De Rubén Mañano. Y le dieron la jerarquía. De Walter Garrone. Le dieron la jerarquía al básquetbol argentino, desde la DOTA. Y Quimsa ha logrado, en definitiva, repito, en estos últimos tiempos, en duelos que se han convertido casi en clásicos, tener una paternidad importante, nada menos que sobre un rival con tan rica historia como estábamos marcando. Ganó Quimsa, lo hizo apenas por 2 puntos de diferencia, pero victoria al fin, 5º triunfo consecutivo de local, se mantiene invicto en el Ciudad. El objetivo será seguir por esa senda, por eso los vamos a invitar a encontrarnos nuevamente el próximo lunes a partir de las 22 horas, cuando el rival de Quimsa sea Instituto Atlético Central Córdoba, y luego el jueves 27 Quimsa estará otra vez jugando en su casa ante Atlético Echagüe de Paraná, siempre viéndolos por supuesto por Teis Sport Play, por www.laliganacional.com.ar y por Quimsa TV, el streaming oficial de la Asociación Atlética Quimsa, que genera por supuesto este producto desde aquí, desde Santiago del Estero. Nos vamos entonces, nos reencontramos el lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado.